¿Qué tal, queridos amigos? Buen día para todos ustedes. Hoy campo directo desde el norte de la provincia de Córdoba, en Sinsacate, sobre Ruta 9, participando de la feria original John Deere en el concesionario Consi. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Tenemos muchas novedades, mucha información para todos ustedes. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446 para que se comunique con nosotros vía mensaje de WhatsApp. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y ahora en Instagram. Nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Los invitamos a compartir los principales titulares de este programa y nuestros auspiciantes. En un gran desafío, el Colegio de Ingenieros Agrónomos prepara la primera Bienal de Paisaje y Ambiente. Con gran éxito, se llevó a cabo el remate de cabaña El Porvenir en la Rural de Jesús María. En minutos, todas las instancias de este evento. La Sociedad Rural de Jesús María realizó el lanzamiento de la feria más importante del norte cordobés. A pocos días de participar en la mayor muestra del centro cordobés, Expo Villa 2018. Apreside brilló con la sustentología en Córdoba. Más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy, 60 minutos a puro campo. Nos vamos a la ciudad de Córdoba. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba está preparando la primer Bienal de Ambiente y Paisajismo. Esto se realizará en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323. Para conocer más en detalle este evento, dialogamos con la ingeniera agrónoma Mariela Dura, coordinadora de esta primer bienal. Sí, mira, Iván, nosotros hemos decidido instalar la Bienal Paisaje y Ambiente en la provincia de Córdoba. Esta va a ser la primera, se va a llamar Primera Bienal Provincial Paisaje y Ambiente 2018. Y como vos dijiste, fundacional, porque la vamos a iniciar este año, va a ser en septiembre del 2018, el 10 y el 11, con el título Conflictos Paisajísticos, Ambiente y Sociedad. Porque el paisaje y el ambiente están de la mano. El paisaje es todo lo que nos rodea. El hombre actúa modificándolo a través de acciones y lo que tratamos de resguardar es que a medida que vamos interviniendo este paisaje, mitigar efectos sobre el ambiente. Por eso es tan importante el rol del profesional, no solamente los ingenieros agrónomos, sino todos los profesionales que estamos trabajando en este tema. Por eso es una invitación de esta Bienal a que sea interdisciplinaria, no solamente el ingeniero agrónomo, sino arquitectos, biólogos, consultores ambientales, ingenieros civiles y demás actores que trabajan, los municipios, en fin, los docentes. Está abierto a todo público. Y el paisaje y el ambiente lo hacemos entre todos. No es una cuestión de, permanentemente, claro, estamos modificando permanentemente las acciones. Son cuatro ejes. Primero quiero mencionar que es el 10 y el 11 de septiembre, que es lunes y martes. Son cuatro módulos: paisajismo y ambiente sustentable, que es el primer módulo. El segundo, ambiente y cambio climático. El tercero, el paisaje y el hombre, herramientas para mitigar conflictos. Y el cuarto, ordenamiento territorial y tecnología.
hemos invitado a un disertante de Londres, de la Universidad de Sheffield, que es Jane Hitchmuth, que es un honor traerlo a Córdoba, porque bueno, viene a Buenos Aires y bueno, hacemos un sacrificio del Colegio de Ingenieros que podamos traerlo acá a nuestra ciudad. Así que creo que es la frutilla de la torta de este evento y está bueno escucharlo, porque ya que tenemos la posibilidad de escuchar a una persona de otro país, me parece una oportunidad única traerlo y que, invitarlos a ustedes para que vengan a escucharlo. Hemos hecho una página web que es www.bienalpaisajeyambientecordoba.com.ar, donde vos entras, tenés toda la descripción de lo que es la Bienal, a quién está dirigido. Tenemos una parte de donde está el cronograma de todos los disertantes, fecha, hora. 10 y 11 de septiembre, a primera hora de las 8 de la mañana hasta las 18, los dos días, en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323, va a estar la primera Bienal Paisaje y Ambiente Córdoba 2018. Los invitamos a todos a que vengan, va a ser un honor recibirlo. Es una Bienal que la estamos haciendo con mucho amor y mucho sacrificio, así que para nosotros sería un honor que todos vengan y nos acompañen en esto. Volvemos al norte de la provincia de Córdoba porque esta semana se realizó el gran remate anual de Cabaña El Porvenir de la familia Orodá. Estuvimos participando en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María a tribunas colmadas y muy buenos ejemplares en la pista. Estuvimos allí presentes, este es el informe. Bueno, ha sido un día largo, pero bueno, desde el lado de afuera, fundamentalmente agradecido a toda la gente que vino de todo el país, de todo el norte del país, del Paraguay, a acompañarnos y que bueno, dio este marco que realmente en un momento me emocionó porque bueno, viendo hoy lo difícil que está la situación en general en todos lados, que nos hayan acompañado en la forma que lo hicieron, nos satisface plenamente. No es menor ese detalle, ¿no? Sí, sí, así que bueno, quiero desde ya agradecer fundamentalmente a todos los que han venido a acompañarnos. No sé qué cantidad de público había, pero bueno, algunos hablaban 600, 700 personas en un remate de cabaña y todos amigos, así que gracias a todos los que vinieron. Creemos de que el público nos acompaña porque tratamos de brindarle lo mejor de nuestra genética y la mejor atención posible. Así que, bueno, esta presencia nos genera compromiso, nos genera obligaciones que tratamos de satisfacerla con lo que ofrecemos en la pista. Vamos ahora a la pista. ¿Cómo anduvieron los precios? ¿Cómo anduvo la oferta? ¿Y cómo anduvo la demanda también? Nosotros ofrecimos 75, 76 toros, se vendieron todos. El total de vaquillona se vendió, las cabañas invitadas vendieron prácticamente todo. Y bueno, no sé los promedios, no hice absolutamente ningún número, pero creo que los precios han sido importantes y estamos muy, muy, muy complacidos de cómo se desarrolló Yemate. Gracias a ustedes, gracias a la Rural de Jesús María que nos ofrece este ámbito y por supuesto a la firma consignataria. Y a toda la gente de mi familia y a toda la gente de la cabaña que ha trabajado para esto. Con una oferta total de 178 reproductores Brangus, el precio mayor fue para una vaquillona que se vendió en 350 mil pesos, el 50%. De los 71 toros subastados, el promedio fue de 93 mil 619 pesos, mientras que las 107 hembras ofrecidas hicieron un promedio de 55.663 pesos. Mira, la verdad que ya en otro cuarto año consecutivo este remate nos ha dado mucha satisfacción en la forma que venimos vendiendo, en la forma que presentan los toros, una torada excepcional. La verdad que uno que anda por ahí dando vueltas en los remates del norte y en varias partes del país se da cuenta de lo que hoy había encerrado acá. Una calidad, te diría que vemos con toros de primera. Yo creo que el remate fue muy bueno, un remate ágil para la cantidad de reproductores, tanto macho y hembra que había, fue un remate bastante ágil.
Y bueno, nosotros nos quedamos muy conformes, la gente de la cabaña también, o sea que por lo tanto estamos muy contentos de haber cumplido con esta misión, ¿no? Acá hoy había una uniformidad en calidad, o sea que desde el primer corral hasta el último corral yo digo que había muy buenos toros. Mira, la verdad que no fue tan liberal por ahí como en otras oportunidades, hoy por ahí se medían un poquito más, pero todos los animales que tuvimos hoy de punta, tanto en la vaquillona como en los toros de punta, que vinieron a buscar gente de Salta, de Tucumán y demás, con valores, viste, por arriba de los 200 mil pesos, 150, 180, o sea, en esos tipos, en esa mercadería de punta, hoy los tipos aflojaban un poco más los valores. Después el resto del toro un poco más comercial, por ahí se medían un poquito, pero no obstante eso, debemos haber andado arriba de los 85 mil pesos de promedio en toda la torada. Una satisfacción enorme poder tener estos productos en la espalda que uno, de estar defendiendo una mercadería como esta, ¿no? Y la tribuna llena. Ah, por supuesto, el acompañamiento de la gente acá es algo extraordinario, porque ver cómo estaba hoy parecía la exposición de Jesús María. A continuación, presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. El siguiente segmento es presentado por... En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.800 pesos. Mayo 2019, 254 dólares. Maíz, 4.600 pesos. Marzo 2019, 160 dólares. Trigo, 6.550 pesos. Enero 2019, 215 dólares. Sorgo, 3.800 pesos. Girasol, 8.900 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Tuvimos un buen remate con 1.156 cabezas, había como 600 gordos, el resto invernada. El gordo liviano anduvo muy bien, todo lo que es el consumo, el novillito de 320, 330, ahí en los 45 hasta los 47 pesos, muy parejo ahí en los 46, y después el más pesadito anduvo ahí de 44, 45. Teníamos novillo de 500 kilos que anduvieron en los 40, novillo de 400 kilos, 42, 43. La vaquillona liviana también anduvo ahí en los 45, los 44, 45 pesos. La más pesada, 43, 44. La vaca buena entre los 28 hasta los 31, 32. Alguna vaca muy especial hizo 33, 34 pesos. Los toros, había toro del toro liviano de 35 hasta 40 pesos y después el toro más pesado entre los 28, 30, 32. La vaca conserva que había, que se vendió la vaca media fundida ahí en los 18 pesos y la vaca buena de invernada anduvo arriba de los 20, 21, 22 pesos. Creo que fueron valores muy buenos y el ternero liviano entre los 45 hasta 47 y después el ternero un poquito más pesado, tanto macho como hembra, en los 43, 44, todo con plazo de 30 días y el gordo de contado como de costumbre. Y el dólar cotizó esta semana a 30 pesos para la compra, 31 pesos para la venta. Primer pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. La Sociedad Rural de Jesús María realizó el lanzamiento de la feria más importante del norte cordobés. A pocos días de participar en la mayor muestra del centro cordobés, Expo Villa 2018. Apreside brilló con la sustentología en Córdoba. Más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0800-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR.
Somos Pla, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar Pla, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. Jornada a campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Sistemas pastoriles de ciclo completo, nutrición más genética. Jueves 30 de agosto, establecimiento La Leopoldina, a 5 kilómetros de ruta provincial 72 y entrada a Copetonas. Participa Cerva Cinta. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinzacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. El regreso más esperado del sector lácteo argentino, Tour Lechero 2018. Vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba. Un mismo recorrido en tres oportunidades. 1, 15 y 29 de agosto. Completa jornada de capacitación teórico-práctica. No te lo podés perder. Inscribite llamando al 0353-461-3068 o escribinos a turlechero@todoagro.com.ar. Segundo bloque de Campo Directo, nos quedamos en el norte de la provincia de Córdoba porque la Sociedad Rural de Jesús María recientemente realizó el lanzamiento de una nueva exposición rural, prevista para el próximo 7, 8 y 9 de septiembre. Estuvimos dialogando con los directivos de esta institución. El desafío más importante es hacer una expo atractiva para toda la gente, tanto para nuestros socios, para los productores, pero fundamentalmente también para la gente de la ciudad que no conoce que por ahí no conoce todo el trabajo que hacemos, y mostrar que somos productores, que producimos alimentos, que esos alimentos son de calidad, que son sustentables, que se pueden llevar a la mesa, y qué es lo que ellos están comiendo son cosas que estamos produciendo en el campo, ¿no? Mostrar que somos sustentables, que hacemos las cosas bien, que hacemos alimentos de calidad, que respetamos todas las normas y que podemos producir en situaciones difíciles como fueron las de este año, con todas las restricciones, tanto en las restricciones climáticas, en la actividad agrícola como ganadera, y que a pesar de todo podemos mostrar que hacemos las cosas y las hacemos bien, ¿no? Decidimos hacer el esfuerzo, transformar la infraestructura y llevarlo a la zona central de la exposición para que la gente pueda apreciar precisamente todos nuestros reproductores, donde están presentes las principales cabañas del país. Digamos, tenemos la satisfacción de ver que las cabañas más importantes, las que más logro obtienen a nivel nacional, van a estar presentes y repiten su presencia durante estos años. Así que para nosotros es muy importante. Contanos cuál es el foco, cuál es el mensaje que vas a dar a la gente que va a asistir a este acto. No, seguramente que vamos a insistir, seguramente con todas las cosas que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, pero como es norma en nuestra rural y lo hemos instalado desde hace tiempo, nosotros no solo
protestamos, sino que proponemos, y esa va a ser el eje incluso de nuestro discurso, proponer alternativas, saber que somos un sector, si se quiere, beneficiado, que hay gente que está mucho peor que nosotros y que nuestra responsabilidad es reclamar muchas cosas, pero con el solo objeto de mejorar el ingreso del país, que creo que ese es nuestro compromiso, ¿no? Las expectativas siempre son buenas, porque venimos haciendo un buen trabajo y eso se expresa en la respuesta que tenemos año a año. De modo que, digamos, la pregunta expectativas siempre es buena. Por cierto que, digamos, nada está hecho, digamos. Lo que se hizo está hecho, pero hay que nuevamente ponerle todo el esfuerzo para que esto siga siendo un buen sitio para venir a exponerse, a los que vienen a exponer caballos, a competir y también a pasar un momento, digamos, agradable de camaradería entre los que cultivan la pasión o el gusto por los caballos. En las actividades, el ingreso va a ser el día jueves y comienzan las actividades el día viernes con lo que es la morfología. El jueves es ingreso y todo lo que es admisión veterinaria, porque todos los animales que ingresan a las exposiciones, tanto en equinos como en la ganadería igual, se hace una admisión veterinaria, que eso es muy importante. Y después el día viernes la exposición morfológica, donde los caballos compiten en morfología. Y después sábado y domingo ahí va a haber pruebas de aparte campero, que son pruebas por equipos con vacas, de competencias, pruebas de adiestramiento y también una prueba de rodeo o paleteada, que se conoce habitualmente. La verdad que la exposición en sí misma es el broche de oro, de modo tal que, digamos, formamos parte del conjunto. Esa es la... Bueno, repetimos entonces, 7, 8 y 9, acá sí, en la Sociedad Rural de Jesús María. 7, 8 y 9 de septiembre, acá en la Exposición Rural de Jesús María, sí señor. Continuamos en Campo Directo y ahora les presentaremos la nueva sembradora Magnum 4000, la configuración especial para la siembra de maní. Ascanelli estará presente en la 84ª Expo Rural de Río Cuarto 2018. Para esto dialogamos con el ingeniero Nicolás Natali, responsable de desarrollo de Ascanelli. Esta sembradora, la RC4000 de 12 surcos a 70, está configurada para hacer siembra de maní. La misma cuenta con desertificadores neumáticos, una separación de entre surcos de 700 milímetros y una configuración de tolvas y bajadas de semilla aptas para el corrimiento de la misma, es decir, para evitar el atascamiento, una apertura amplia y un conducto de 90 milímetros. Puntualmente se busca precisión, por eso es que la implementación se hace con neumáticas. La separación de entre surcos es una condición propia del cultivo y intenciones del productor. Y en este caso está equipada con barra de rastrojo para garantizar un poco lo que es uniformidad de siembra en lo que es profundidad, evitando que lo que es chala o rastrojo se introduzca en el surco. Esta máquina, como toda la línea de Scanelli, posee barras porte-herramienta independientes. En este caso se aprovecha la barra delantera para colocar cuchillas abre-surcos y por el espacio disponible se pueden colocar cuerpos de fertilización al costado o tapadores de trigo para hacer una siembra 35 de soja chorrillo. Otra de las características de esta sembradora es que, por ser una máquina 70 milímetros de separación, con un simple cambio de placa de siembra se puede hacer un maíz de alta precisión. La tolva de esta sembradora está equipada con tres compartimientos, los cuales son combinables entre ellos, trabajando una separación de 70 centímetros entre surco, el volumen que puede ser destinado a semilla de una unidad de esta tolva es aproximadamente de 150 litros, para fertilizante 120 y en combinación ronda en los 240 litros. Aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los productores a conocer esta sembradora en la próxima exposición de Río Cuarto en la Sociedad Rural, donde pueden ser asistidos por los representantes de la firma.
la Nación puso en vigencia la rebaja a los reintegros a las exportaciones. El Gobierno Nacional publicó ayer martes en el Boletín Oficial el Decreto 767, a través del cual puso en vigencia la disminución en los reintegros a las exportaciones. El decreto está acompañado de tres anexos en los que se incluye el listado completo de productos alcanzados por la medida, en base a su posición arancelaria en la nomenclatura común del Mercosur. El maní y los lácteos son los productos de Córdoba más afectados por la reducción. Crean 18 nuevos grupos de cambio rural en Córdoba. El Ministerio de Agroindustria de la Nación informó la incorporación de 200 nuevos grupos de productores al programa Cambio Rural. De ese total, 18 corresponden a Córdoba, según precisó el Ministerio. De esta manera, ya son 42 los nuevos grupos que comenzaron a funcionar en la provincia durante el año. La última selección surgió de la inscripción que realizaron los productores interesados entre el 14 de mayo al 13 de junio último. Con el alta transitoria de estos nuevos grupos, hay en funcionamiento 496 grupos que incluyen diversas actividades y regiones de todo el país. Una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. A pocos días de participar en la mayor muestra del Centro Cordobés, Expo Villa 2018. Apreside brilló con la sustentología en Córdoba. Más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remates de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez. 03472 1562 2621. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años. Sembrando confianza. En septiembre viví la expo más completa del interior, 57ª Expo Villa 2018, para hacer buenos negocios, maquinarias, dinámicas a campo, ganadería, granja y emprendimientos. Expo Villa 2018, una buena opción para disfrutar en familia. Está todo dicho, los esperamos a todos. En Villa del Rosario, la gran exposición. Los quiero mucho. Un saludo para todos. Continuamos en nuestro programa Campo Directo, hoy desde Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba,
participando de la feria original John Deere de la firma Consi. Cuando hablamos de Consi, también hablamos de su participación en la exposición Expo Villa 2018, que se realizará el próximo 7, 8 y 9 de septiembre en Villa del Rosario. Ustedes saben que estamos acompañando al Centro Agrotécnico Regional Villa del Rosario en la organización de este importante evento. Al respecto, dialogamos con técnicos del INTA y de la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, quienes serán responsables de las actividades técnicas el día viernes 7 de septiembre. Las expectativas son grandes. Se viene trabajando muy intensamente y como nunca con mucho tiempo de antelación. Estamos muy contentos y muy conformes con la venta de stand y publicidad. Tal es así que está prácticamente cubierto el predio. Pero como siempre digo, todo el trabajo se ve reflejado en esos tres días dependiendo del factor climático. Pero bueno, estamos con fe y creemos que va a ser una expo que va a superar a las anteriores. Nosotros, bueno, lo queremos mucho al predio, no por el valor monetario que tenga, sino que lo hemos visto en el estado que estaba hace 4 años, como te dije, luego de un parate de 7-8 años y de un tornado que afectó a Villa Rosario en el año 2013, esto había quedado todo destruido. Nos propusimos algunos objetivos, algunas metas, y lo fuimos logrando, como es cerrar todo el predio con alambre perimetral. Segundo objetivo muy importante era que esto tuviese vida durante todo el año, no solamente en la exposición, y logramos que ya haya 3 instituciones, que son el plan de vacunación EDESA, el Ministerio de Agricultura con la Agencia Zonal y SENASA, que están trabajando acá, y también tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Villa María, con la Facultad de Veterinaria, que no solamente que tienen los animales acá, sino que dictan algunas clases prácticas en este lugar. Por eso estamos realmente satisfechos y el predio tiene vida durante todo el año. ¿Con qué se va a encontrar la gente este año? El día viernes, bueno, es tradicionalmente la entrada de animales, desde las 8 de la mañana. Ya empiezan a llegar los bovinos, los toros. Es el día que está fijado para eso. Se va a realizar una dinámica que va a estar coordinada por el INTA, que es otro sello de calidad. Y ahí esperamos reunir a unos 100, 120 productores para que participen de la misma, y bueno, se van a encontrar con stand de todo tipo, de maquinarias, de concesionarias de autos, con de todo, comercios locales, comercios de la zona. Va a ser una fiesta muy linda si el tiempo está lindo. Hay un parque que también es tradicional, y bueno, vos lo dijiste, los artesanos que van a estar estratégicamente ubicados en el predio. Va a haber de todo, o sea, realmente, como dice por ahí la Mole Mole, va a haber de todo. Bueno, estamos muy expectantes por esta jornada, sabemos que tiene una convocatoria muy grande. Y bueno, las empresas que van a estar participando creo que son las empresas líderes con las cuales hoy podemos basarnos para transmitir todo lo que es la tecnología que se está implementando en Argentina. Lo último en precisión, en lo que es comunicación de la máquina al operario y a los usuarios para controlar, tanto sea en lo que es la parte de siembra y de pulverización. Desde el INTA, transmitir todo lo que es la experiencia campo a partir de ensayos a campo realizados y por parte de las empresas mostrando su tecnología en cuanto a lo último que le están ofreciendo al usuario directo, ¿no es cierto? Que es el que va a estar ávido de ver esa tecnología en la dinámica. Tratamos siempre de transmitir
todo lo que son experiencias en cuanto a nuevas tecnologías, bajar todos los nuevos desarrollos que proponen las empresas al principal usuario, que es el productor y el contratista, en este caso, contratista de siembra o de pulverización. Entonces siempre atendemos por ahí las consultas a través de diferentes vías. Pero esta vía creo que es una vía muy importante, que es la de la dinámica, el mano a mano con el productor, con el principal usuario. Y bueno, yo creo que el intercambio no solo va a ser en la dinámica, sino en el... Después seguiremos charlando a lo largo de toda la jornada. Así que va a ser una buena oportunidad para intercambiar tanto la experiencia que tiene el INTA como las principales demandas que tiene el productor en entender cómo utilizar o cómo aprovechar al máximo, al 100%, esa tecnología que ofrecen hoy en día las empresas, en este caso las principales, en pulverización y en siembra. Los espero el viernes 7 de septiembre al mediodía en la Expo Villa del Rosario, que vamos a hablar de las buenas prácticas agropecuarias de la provincia de Córdoba, un programa muy interesante donde vamos a hablar de las buenas prácticas, de lo importante que es practicarlas y hacerlas, y lo interesante que es para comunicarle a la sociedad que hacemos bien las cosas. Muchas gracias y nos vemos el viernes. También dialogamos con los organizadores de Expo Villa 2018 y con los participantes, los expositores que estarán presentes en este importante evento. La verdad que para nosotros es una oportunidad, porque como escuela no podemos ir a cualquier muestra. Esta es la que más nos beneficia, porque nosotros podemos traer lo que los chicos hacen fuera del aula, porque nuestro punto fuerte es el campo. Entonces podemos traer lo que es animales, mostrar la producción que hacen los chicos en el campo, y en esta oportunidad tenemos una sorpresa para los chicos. Los chicos arrancan con el ciclo básico, que es común para las tres divisiones que tenemos de cada del ciclo básico, y después tienen la opción de elegir un bachiller agro y ambiente, que son 6 años en total, o un técnico en producción agropecuaria, que son 7 años. ¿Ya salen los chicos preparados para nivel terciario, para la universidad? La escuela le da la oportunidad para que brinde, para que elijan la carrera que se les ocurra, en realidad. Porque si bien la mayoría elige o ser técnico en producción agropecuaria o veterinario, tenés desde abogados, historiadores, sí, geólogos, que nos han sorprendido. Y entonces... cualquiera. Yo cuando entré al colegio estaba la señora Adriana Marín, que era un poco la ideóloga de esto. Bueno, ella se jubiló y yo tomé un poco la posta y medio cara dura. Voy pensando y voy tirando ideas a ver con qué me ayudan, porque sí, en realidad no es que es un trabajo de uno, es un trabajo en conjunto. Los profes de campo vienen, arman el stand, los chicos vienen, nos ayudan y después... también tienen la oportunidad de hacer la producción. Séptimo año tiene una materia que se llama formación en ambiente de trabajo, y en realidad es crear una pequeña empresa y jugar, dijera el director, a la empresa, y ellos tienen que vender esa producción. Muy bien. Entonces van a tener también la oportunidad de estar acá. Y después tenemos la gente que nos viene a visitar, que es la que nos encanta. Nosotros tenemos una empresa de nutrición y sanidad animal, Nutriac. Nutriac es una empresa joven, empezó hace poquitos años, pero con mucha fuerza. Estamos en la localidad de Losada, provincia de Córdoba, y tenemos un radio de alcance bastante grande, y que incluye gran parte de la provincia de Córdoba, y una parte central es la ciudad de Villa del Rosario y sus alrededores, ¿no? Y bueno, vamos a estar con dos stands donde vamos a mostrar en uno todo lo que es nuestra línea de granja, y en otro vamos a mostrar todo lo que es nuestra línea de mascotas. Bueno, Yoter es una empresa que ya lleva 20 años en el mercado. Nace en la provincia de Buenos Aires y hoy en día está desarrollando así, creciendo por todo lo que es todo el país. Nosotros tenemos actualmente en Tío Pugio, cerquita de Villa María, a 15 kilómetros, nuestra planta de alimento. Una planta modelo hoy en día en el país. Y la verdad que laburando, trabajando codo a codo con Nutriac,
tratando de acompañar a los chicos. Ellos son distribuidores nuestros en la zona y la verdad que estamos muy contentos con ellos. Bueno, Bioter un poco lo que trata de hacer es acompañar al productor en todas las necesidades, trabajar en equipo, ofrecer algo distinto, digamos, a lo que hoy en día en el mercado, es decir, ofrecer un acompañamiento técnico y tratar de acompañar al productor en este momento de crisis y de dificultad, tratando de acercar fórmulas con alimentos o materias primas alternativas, darle la vuelta para que el productor pueda levantar la cabeza y decir, bueno, hay que seguir trabajando y hay posibilidades de hacerlo. Próximos 7, 8 y 9 estarán con todos los productos de ustedes presentes en Villa del Rosario. Correcto, allí estaremos, ¿sí? Bueno, acompañando a los muchachos recién y haciendo un poco de presencia. Bueno, y con nuestras todas líneas de alimentos para lo que es cerdos, bovinos y aves, tanto alimentos terminados como PMX, premezclas. Así que bueno, los esperamos a todos para que se den una vuelta, puedan llevarse algo de información y que les sea de utilidad. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. El 28 y el 29 de agosto tendrá lugar en Villa Santa Rosa el dictado del curso inicial para operarios de máquinas terrestres de aplicación de agroquímicos en el marco de la Ley Provincial 9.164. Las inscripciones son únicamente a través del portal de Ciudadano Digital. En la página web del Ministerio, www.magya.cba.gov.ar, se encontrará el instructivo con los pasos a seguir para la inscripción. El 4 de septiembre se realizará en la Bolsa de Cereales de Córdoba un curso sobre manejo integrado de plagas en granos almacenados. Será dictado por especialistas de la Agroescuela Privada Córdoba. El curso acredita buenas prácticas agropecuarias. Última pausa de Campo Directo para este sábado 25 de agosto. Ya volvemos con todo lo que fue APRECID 2018. APRECID brilló con la sustentología en Córdoba. Más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los cargable Magnum más de Ascanelli. 1, 2 y 3 ejes, 14 a 33 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Prepárate para superar tus expectativas. Pier Santi Plataformas, imperdible. Extendemos beneficios. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional a lona. Te invitamos a vivir el campo. Del 29 de agosto al 2 de septiembre, en la Rural de Río Cuarto, la exposición más grande del interior del país. Invita. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA, supera tus expectativas. Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remate de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva.
En septiembre, viví la expo más completa del interior. 57ª Expo Villa 2018. Para hacer buenos negocios, maquinarias, dinámicas a campo, ganadería, granja y emprendimientos. Expo Villa 2018. Una buena opción para disfrutar en familia. Está todo dicho. Los esperamos a todos. En Villa del Rosario, la gran exposición. Los quiero mucho. Un saludo para todos. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa agropecuario, último tramo, para presentarles la segunda parte del informe de lo que fue APRESID 2018, que ustedes bien saben, se realizó nuevamente en la provincia de Córdoba. Estuvimos allí presentes, la palabra de los protagonistas. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Siempre uno tenía una incógnita al cambiar de sede, cómo iba a responder el público, los productores, y vemos que se está llenando. Es impresionante, la verdad que es muy lindo. Estamos tratando de, ya armamos un espacio para hacer reuniones personales. Es el primer año que lo estamos instrumentando con una agenda de donde vos podés concertar una entrevista, y estamos experimentándolo este año. Si anda bien, lo vamos a agrandar para adelante. Pero, por supuesto, en el plano informal, la gente se va encontrando y va conversando y va construyendo relación, ideas, todo. Y además, después hay un conjunto de agendas ya, vamos a decir, oficiales, que están jugando, como el encuentro con todos los ministros de toda el área, en fin, un montón de actividades que ya están programadas, ¿no? Si medimos entre Capital y Buenos Aires, la mayor parte del público que teníamos en Rosario era Capital más Buenos Aires. O sea, después, por supuesto, Santa Fe, que estaba, que era localía, digamos, y después el resto de las provincias. Entonces, trasladarnos a una provincia como Córdoba, que si bien está muy bien ubicada estratégicamente desde lo productivo y desde lo geográfico, pero siempre te da incógnita, porque vos decís, ¿vendrá la gente? ¿Vendrá el tipo que está en Buenos Aires, en plena zona núcleo, y le dará ganas o le dará fiaca venirse al Congreso? Pero han venido, así que estamos muy contentos. Bueno, estamos viviendo hoy el primer Congreso Nacional de ACTECH junto al 26 Congreso APRESID. Hay más de 5.000 personas que nos están acompañando acá, hay 300 periodistas, hay 300 disertantes. Esto, muy pocos eventos en el mundo cuentan con esta dimensión en cantidad de contenidos. Hay 11 salas en simultáneo que van todo el tiempo, con 11 propuestas de contenido totalmente diferentes para el público en general. Así que es una propuesta muy rica esta que hicimos para Sustentología. Es bien diversa, representando la diversidad productiva y de escenarios y situaciones que tiene la Argentina. Intentamos replicar eso y dar una caja de herramientas enorme, que es conocimiento, básicamente. Vos, si ves la media de edad de los productores que vienen al Congreso, son unos 40 años, pero si te vas al staff de APRESID y mirás las caras de los que somos gerentes de programa, estamos todos entre sub 30 y 30, cortitos. Entonces, la matriz de socios es diversa, hay personas un poco mayores, personas jóvenes, personas de media edad también. Es bastante diverso, pero el staff que tiene APRESID es un staff joven, es un staff vivaz, un staff enérgico, un staff muy comprometido. Creo que de alguna manera eso es lo que nos permite ir articulando la experiencia, la sabiduría, la trayectoria, con también la energía y la vivacidad que necesitamos para llevar adelante los proyectos. Creo que esto no está explícito en ningún lado, no es que APRESID tiene un reglamento que dice si tenés más de tanto años no puedes trabajar, no, de hecho hay staff de todas las edades, pero sí hoy prima un staff más joven. Creo que el hecho de que la gente priorice un evento donde se gesta conocimiento, se gestan convenios, se gestan nuevos proyectos,
es un buen signo de que es un sector que, más allá que hoy la situación no sea la óptima, es un sector optimista, es un sector enérgico y donde buenas cosas pueden pasar. Creo que lo primero es la energía y la predisposición, y después seguramente puede sonar un poco mantra esto, pero pensamos que es la manera en que se generan nuevos proyectos y cosas, es que podamos soportar la red, y con ese espíritu nosotros trajimos el Congreso a Córdoba. Entonces, lo que estamos difundiendo desde la matriz organizacional, esto de la co-construcción que nosotros le llamamos, que esto no es que yo te voy a dar la solución, sino que la vamos a construir juntos. Bueno, es un orgullo tener a toda esta gente congregada aquí con esta temática que es realmente de suma importancia, muy de actualidad, que ya ha tomado un nivel todos estos congresos que son realmente de congregación de todo el sector, con temáticas realmente de punta en cuanto a lo tecnológico, lo educativo, el tema de acciones, bueno, y con estos ejes, ¿no?, de la sustentología, que son tan necesarios y que ya hemos entendido que tenemos que no solo abordarlos, sino comunicarlos mejor. Porque tenemos un gran desafío, que es producir cada vez más alimentos de mejor calidad y preservando nuestros recursos. Entonces esa conjugación de esfuerzos, que el campo siempre lo ha hecho, bueno, viene tomando otra dimensión. La comunicación hoy hace que la gente se interiorice, a veces mal, pero sí le llega la información. Entonces, bueno, hay un gran desafío de que tenemos que comunicar mucho más y tenemos que ponernos a trabajar en el futuro, ¿no? Que los trabajos van a ser diferentes, no sabemos cuáles van a ser, pero no van a ser los mismos que ahora. Hay que agradecerle a Presid que ha tenido una visión y una decisión, digamos, de mudar el Congreso. No es fácil cuando algo está tan instalado, pero qué bueno que sea en Córdoba, que yo siempre digo que Córdoba es un poco el poder productivo del país, y más lo que está relacionado con lo que sea la agroindustria. Somos los primeros en maíz, somos los segundos en soja, los segundos en trigo, los primeros en maní, los primeros en garbanzo. Y bueno, recibir a Presid y toda la mística que trae consigo un congreso de estas características, obviamente que es muy importante. El lema que tiene este congreso de Presid creo que define cómo es el pensamiento real del campo. Y bueno, volviendo de nuevo a que sea en Córdoba, que digamos de alguna manera estamos haciendo punta en la provincia de Córdoba, con un régimen de buenas prácticas que ha implementado el gobierno provincial, con sus virtudes y sus defectos, pero es algo a favor. Los indicadores de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que en realidad nosotros decimos no son de la Bolsa de Cereales, nosotros queremos que se lo apropie todo el sector agrícola ganadero del país. Pero bueno, eso demuestra que hay una conciencia y hay también una mirada estratégica, y no siempre se está mirando la coyuntura, que siempre está complicada en Argentina, pero bueno, el campo y la agroindustria levanta la mirada y trata de mirar un poco más allá también, ¿no? Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Hemos llegado de esta forma al cierre de nuestro programa de hoy, sábado 25 de agosto, desde Sinzacate, participando de esta feria original John Deere en el concesionario Consi. Estamos viendo algunas de las imágenes. En los próximos programas y micros agropecuarios de Campo Directo estaremos mostrándoles todo lo que sucedió aquí con más de 800 asistentes. Les recordamos el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15-511-8446, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6:40, como todos los días, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.